Llevar siempre bozal y no son perros peligrosos, simplemente es que comen todo lo que hay en el suelo, ¿no? Sí, pasa mucho en Tinder también eso. ¿eh? <laughs> bienvenidos yes this podcast will be in Spanish but it is actually a lesson with theory and practice let me tell you more this is Carmen an online teacher with a mic who has just included an exercise to practice with this topic the transcripts the translation and a vocab word list it took me forever would you take a look it's all at my website www. fluentinspanish.org and in a few days the video version will also be available. ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hablar de mascotas y traigo a Fernando a nuestro gato ¡Buenas y... tardes! Como siempre vamos a dejar el enlace abajo en la descripción para que puedas leer la transcripción, la traducción, el vocabulario y un ejercicio de comprensión, que vamos a hacer. Nos vamos a centrar sobre todo en perros y gatos. Sí, ¿no? Porque son las mascotas más frecuentes. Sí. Por excelencia. Pero también queremos mencionar que algunas personas tienen hámsters. Algunas personas tienen pareja. <laughs> algunas personas tienen, por ejemplo, pájaros y caballos. Sí, roedores. Eh... Incluso reptiles. Sí. Aunque en España acaba de entrar en vigor o va a entrar en breve en vigor una ley que prohíbe casi todo excepto perros y gatos. Sí. Fernando, ¿tú has tenido animales antes de nuestro gato? Sí, yo he tenido perros y gatos. Y cuando era un niño, en mi casa había periquitos y mi hermano tuvo una cobaya una cobaya también conocido como perro de las praderas perro de las praderas sí ¿no lo has oído nunca no sí conoces a alguien que haya tenido una mascota poco usual o tú creo que tú has tenido una mascota poco usual durante un tiempo sí ¿no? bueno sí yo durante un tiempo adopté una urraca que es un pájaro de la familia de los cuervos blanco y negro muy inteligente pero tan pronto aprendió a volar, desapareció. No sé si devorado por un gato o, o prefiero pensar que voló con sus amigos. Nosotros queremos enseñarle a los estudiantes de español a describir a sus mascotas, bueno, a describir físicamente. Y también la personalidad, ¿no? Tenemos aquí sí. algunos adjetivos que podemos usar. Sí. Por ejemplo, si hablamos de este malhechor que tenemos aquí. Malhechor. Malhechor sería una forma de describirlo. Bueno, un malhechor es un bandido, un... Sí. Generalmente se usa en películas del oeste, ¿no? Para referirse <laughs> a salteadores de caminos y, y ladrones de bancos. Sí. O a este gato. O a este gato, por ejemplo. Eh, adorable también. Adorable, ¿no? sí, pero adorable es más para cachorros, para pupis, ¿no? Bueno, para... claro. Es que tiene cinco meses solo, pero es. Sí. Adorable es como muy tierno, muy. Abrazable, ¿no? ¿Abrazable? ¿Existe la palabra abrazable? Creo que no. Achuchable. achuchable. Sí, pero achuchable. Es que un achuchón es un abrazo. Pero más... Eh... Más meloso, Sí. más dulzón Amigable sería también otro adjetivo que podríamos usar con Sí, mujer, amigable, un para un perro que responde muy bien cuando te acercas Que muy rápido empieza a jugar sí. contigo que, con, los... que es confiado, es decir, es confiado Confiado, con... ser confiado eh, De los gatos se dice mucho, es arisco Arisco ¿Cómo defines arisco? Un gato arisco es el que incluso a sus dueños no permite que se le acerquen o que lo acaricien más allá de cuando lo desea, como todo gato que, que es el que manda. Entonces esos gatos que muy rápido arañan o, o rehuyen el contacto, rehuir, evitar. Eh, pues sería arisco. Y tú tenías una gata? Una persona también puede ser arisca. Una persona eh? también. Una persona arisca, no probablemente no arañe, pero la idea es la misma. Oh, sí. Pero tú tenías una gata arisca. Yo tenía una gata arisca, porque había tenido un, una infancia difícil y jamás eh, jamás llegó a a superarlo. Supongo que no hizo suficiente terapia. De... Otro adjetivo. Cariñoso. Cariñoso. Cuando les gusta estar cerca tuya, les gusta el contacto. Sí. Decimos que es un perro, un gato cariñoso. Juguetón. Juguetón. Cuando le gusta mucho. Este gato matar. es juguetón. Sí. Es... Travieso. Travieso, sí. También se dice mucho de los niños. Travieso ¿no? tiene un matiz de que sus juegos te causan problemas. Te... Sí. Es... Este. En este caso es así. Tímido, hay perros que son más tímidos que otros. Sociable. Sociable. También. Sociable va, va referido a cómo se relaciona con otros perros, no con humanos. Es decir, un perro sociable es que se relaciona con facilidad con otros perros, no se pelea. Te lo llevas al parque sí. y puedes hacer amigos con él. No te, va, Esa... no te van a acabar denunciando. Esa era mi suerte. Tengo un vídeo en el que hablo de los pasados y uso la historia con mi perra. Mi perra era así, era muy fácil llevarla a cualquier sitio porque era muy sociable, Yo... amigable. Yo tuve dos mastines. El mastín, en inglés mastiff, eh, que es un perro que tradicionalmente se usa para guardar a las ovejas. O a otro tipo de ganado de los lobos no es muy sociable, mm. entonces cada vez que los llevaba al parque tenía que vigilarlos constantemente. Eso es muy estresante porque ¿no? encima eran dos perros de los cuales solo vive uno ya que pesaban 60 kilos cada uno. Entonces, cuántas, cuántas libras, pounds, mucha gente que nos ve, pounds, no eh, yo calculo que la son 150 de... libras, 60 kilos, 150 libras, más o menos. Más o menos y me suponía constante vigilancia porque incluso cuando eran sociables se aburrían rápido en jugar claro. y... pero afortunadamente no llegaron a causarme ningún problema ni a mí ni a otro perro luego tenemos algunos verbos típicos que usamos cuando describimos a uh, las cosas que nuestro animal hace si por ejemplo en un perro si ladra mucha mucho perdón to bark ¿no? sí ladrar ladrar Algunos perros no ladran. Como dos. Los perros nórdicos en general no ladran mucho. Aullan, como los dos. Ah, sí. Vale. Pueden aullar. ladrar, pero tienen, tienen fama de no ser uh, muy ladradores. Eso es, aullar. Sí. ¿no? Morder. Morder. To bite. Antes de morder, los perros marcan. Marcar es cuando hacen como que van a morder, pero no llegan como a aquí, hacerlo Como aquí, ¿no? Si lo haces con sí. el brazo sería como... Como un intento, pero no. Sí. Pero también hay algunos que muerden y sueltan. No tienen intención de. Sí, atacar, eso, eso yo creo que sería marcar, marcar también. también, ¿no? Por ejemplo, en adiestramiento, cuando un perro sabe muy bien manejar la boca, es decir, que sabe jugar sin hacer daño, cuando muerde, se dice que tiene la boca blanda. Así. Y si no sabe, pues se dice que tiene la boca dura. Ah, no lo sabía. <laughs> Sí. Con respecto a los gatos, además de morder, que nuestro gato eh, es tiene, muy mordedor. Es muy mordedor. Poco tiene, arañador, muy mordedor. Eh, um, has dicho que es más mordedor que arañador, que es otro verbo, arañar, ¿no? Arañar, arañar lo que hacen los gatos con las uñas. Algunas mm. personas eh, le cortan las uñas, mm. nuestro gato tiene sus uñas de momento. Bueno, y hay ¿Sí? personas que les extirpan las uñas. Pues es que está prohibido. Por ejemplo, en España está prohibido, creo. ¿Sí? La, la extirpación. Creo la... que sí. Y cuando hacemos ¿Y esto. Sacar las uñas se usa para personas también. Ah, sí. Es decir, como el, el gato saca las uñas para defenderse, pues cuando una persona saca las uñas es que se pone arisca. Se pone arisca, se pone a la defensiva, ¿no? Sí, de pues una sí, manera puede un poquito. Ser. con un poquito de. Agresividad al menos verbal. Pues ¿no? sí. ¿Y esto, esto que hacemos aquí, qué es esto? ¿Cómo lo llamas? Eh, acariciar. Acariciar, ¿no? Que es lo que hacemos mucho con los perros y los gatos. Acariciar. Y los gatos, lo más clásico de los gatos es ronronear. Muy bien. Que es cuando... Los... A, a ti te sale muy bien. Cuando el un sonido. gato está... Haz el sonido. A ver. No se va a oír. <laughs> Es ese sonido, es pur en inglés. Exacto. Que acompañan de una vibración muy agradable sí. y cuando un gato pues, está satisfecho, está contento, está feliz, confiado. Ronronea. Ronronea. Una cosa que hacía mucho mi perra, que lo cuento en el vídeo, era nadar. Mi perra nadaba mucho, era una labradora, le encantaba. ¿Mm? Eh, he visto algún vídeo de algún gato nadando en YouTube. Sí no muy no habitual. muy frecuente, ¿no? Estaba pensando a sacudirse sacudirse muy bien sacudirse cuando un animal, por ejemplo, se quiere secar después de haberse mojado porque ha estado sí, nadando, sí. ese movimiento que hacen es sacudirse. Sí. Que una vez lo estuve mirando es un movimiento muy curioso. De... Porque va por orden. Sí, sí, va sí. Desde por... aquí, es hasta decir, la cola, ¿no? Es con el rabo. Creo que, creo que tiene su estudio el tema y tal. Sí Una palabra que estaba, estaba pensando en esta parte de vocabulario Y se me había olvidado sobre las partes de los animales Y me ha venido a la cabeza y me parece una palabra muy bonita ¿Cuál? Trufa ¿Trufa? La trufa es la parte negra, esa parte con un tacto rugoso De la nariz de los perros Se llama trufa, muy sensible Qué gracioso. No sé si se aplica a, a gatos Ah pero bueno, la trufa también es, es un tubérculo que se usa en alta cocina, que, cre, que crece bajo tierra, y se usa cerdos, precisamente, para buscar, porque los perros tienen muy, los cerdos tienen muy buen olfato. Ah, para buscar de, trufas. Para buscar trufas. ¿Ah? No sabía. Pues sí. Estaba pensando que otro verbo que usamos es rascarse, ¿no? Ellos se rascan sí. todo el tiempo. Es un verbo reflexivo. Y lo que está haciendo ahora mismo sería acicalarse, que también se emplea a personas cuando se están poniendo guapos porque han quedado, porque tienen una cita. De Tinder. Pues de Tinder, poco éxito va a tener, de... se acicalan. Sí, y cuando los describimos físicamente, eh, tenemos aquí un voluntario, no sabemos cuánto tiempo nos permitirá mostrar exactamente las partes, ¿no? Pero mira, podemos empezar por las orejas, por supuesto. Y esto de aquí, ¿no? Que son los bigotes, los bigotillos. Esta zona aquí en la nariz. Las cejas. ¿Cómo llamamos a esto? Las almohadillas. Las almohadillas. Las almohadillas. ¿Qué más? Esto que tenemos aquí es... El rabo. El rabo, pero muéstranlo no este se ve bien. Es muy curioso el rabo de bandido, porque veis que tiene una colita muy corta. Entonces al principio. ¿Rabo o cola? Pensábamos que, que es que se le había mutilado de pequeño, pero creemos que es de su raza. Hay una raza de gatos, bueno, varias razas, pero en general los eh, Bobtail, que tienen el rabo corto. Entonces... Y hablamos de pelo: pelo de gato, pelo de pelo. perro. Sí. Eh... ¿Qué más? En este caso es un gato con manchas. Y el patrón del, del pelaje, es decir, el patrón del pelo, tanto en perros como en gatos, como en otros animales, creo que en toros, en caballos también se usa, se llama capa. Capa. La capa. Y si estuviéramos hablando de un perro, ¿qué podríamos decir? ¿Almohadillas es lo mismo? Sí, eh. Los veterinarios especialmente para distinguir se refieren también a las patas de adelante y de atrás como manos y pies. Manos y pies. Sí. También en el caso de... También hablamos del hocico, ¿no? El hocico. Esta parte de aquí. ¿Cómo lo explicas para la gente que nos, nos escucha en, en el podcast, que no nos ve en el vídeo? Pues el hocico sería el morro, es decir, toda la parte de la boca y la nariz incluida. Uh -huh. Hocico alargado sería un... Un perro, por ejemplo, de raza galgo. Galgo. Estos perros corredores... El galgo es el, el greyhound. Greyhound, pues sí. entonces tiene un hocico alargado y luego perros como el bulldog tienen un hocico chato. ¿Mm? Que también se aplica a personas chato. cuando tienen la nariz aplastada, nariz chata. Eh, cuando vamos a adquirir un animal... A veces los encontramos en protectoras. Veces a veces los encontramos abandonados. abandonados como es como el caso de, de Bandido. Otras veces. Bandido, que ha tenido varios nombres. <laughs> yo Yo, hubiera, él, él ya no sabe cómo yo lo habría llaman. sometido a votación de tus. de tus oyentes. Le, nos, bueno, podemos preguntarle. Bueno, os contamos. Antes lo llamábamos Chi. Porque chi, pronunciado de manera correcta en chino, significa ajedrez, no Chess, como es blanco y negro. Y ahora, Yo lo llamaba chirimías. 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 Qué sonoridad. ¿No os gusta? <risa> Está <risa> en vuestra mano, que... <laughs> y ahora lo estamos llamando bandido porque tiene aquí como un antifaz de bandido, de ladrón. Y entre medias, le eh, estaba leyendo a mi hija una versión infantil de Cirano. El, el clásico francés y le gustó mucho el nombre Cirano y decidió que ella quería llamar Cirano al gato me parece perfecto. también ¿cuál os gusta dejárnoslo por favor en los comentarios decidnos dejarnoslo es lo correcto no dejarnoslo con el infinitivo también podéis comprar no un animal también puedes comprarlo hay razas de perro qué significa raza en inglés cómo se dice la raza del tipo no eh, breeds Brit. Breed. la raza a veces condiciona que nunca vas a encontrar abandonado a un no sé Yo, a un eh, bulldog no lo encuentras perros abandonado. pequeños no se suelen abandonar sí. yorkshire bulldog grandes. francés mm -hmm. son dos perros grandes los que más habitualmente sí. porque perro pequeño problema pequeño perro grande problema grande es decir, tú tienes bueno, un Yorkshire que ladra, incluso que muerde, y a la gente le hace incluso gracia. Sí. Pero cuando mis mastines, por ejemplo, ladraban y afortunadamente no llegaban a morder, eh, a la gente no le hacía gracia y sí. era realmente algo que tomarse en serio. Y yo tenía suerte, mi perra era mediana grande. Pero existía un. Anuncio de papel higiénico. De papel higiénico con un labrador pequeño del mismo color que mi perra. Entonces, toda la gente, incluso personas que sienten miedo de perros un poco grandes, lo veían como. Ah, oh, es el perro del anuncio. Y tenía un poco de suerte con esto. Más que No tú. olvidemos que el único perro que mordió a César Millán, el gurú <laughs> de los perros, era un labrador. Labrador. <laughs> Eh, es verdad. Sí. Um, cuando adquirimos un animal, sí. hay una serie de pasos que tenemos que dar, ¿no? En España, al menos, tienes que poner el el, el microchip, chip. el chip, el chip, el chip. Sí. microchip o chip. El chip. Es el chip. Sí, es una abreviatura al vale. final, ¿no? De... Claro. Eh, eh, vacunarlo. Vacunarlo. Desparasitarlo. Sí. ¿Qué es desparasitarlo? Desparasitarlo es eh, aplicar de algún tratamiento, ya sea una pastilla ingerida o alguna loción que se aplica directamente sobre la piel, que lo que hace es eliminar y repeler los parásitos, ya sean parásitos intestinales, garrapatas, pulgas. Garrapatas y pulgas. Las pul pulgas son las fleas y las garrapatas son tricks, ¿no? O ticks. No, no sabría decirlo, pero son vez. muy asquerosas. No. Sí, tick. Y en el caso de los perros, para comer hay personas que les dan de comer dos, tres veces al día. Personas sí. que les dan de comer una vez. Y cada... Pues, se llaman tomas. Tomas. Cada vez. Sí, como sí. los bebés, ¿no? También se dice tomas sí, los bebés. Sí, sí. Sí. Cierto es. En el caso de los gatos... Pues no, ¿no? Porque dejas la comida todo sí. el día a su disposición. Se, se dosifican ellos solo. ¿Y cómo llamamos al tipo de comida que compramos específica para perros, para gatos? Pienso. Yo pienso, la misma palabra. Yo pienso, pues es la misma palabra. Y luego, pues están los partidarios de la dieta cruda. ¿Por qué es beneficiosa la, la dieta cruda? Es, es un melón este que no vamos a abrir aquí vale. Porque incluso se puede dar comida casera Que simplemente, pues como se ha hecho siempre en nuestros pueblos Con los animales, los restos de nuestra comida uh -huh. Entonces, me, es que no, no tenemos que entrar ahí Porque la gente con los hábitos alimentarios es muy dogmática, dogmática. Y no queremos generar aquí controversias vale. No vamos a entrar. Dale de comer lo que quieras a tu perro, pero dale de comer que tiene hambre. Para los perros es muy importante no darle chocolate, ¿no? Sí, es decir, creo que los perros son... Es la tiobromina que lleva el chocolate es tóxica, pero también con cabeza. Es decir, si tenemos un perro de 50 kilos y le damos una onza de chocolate con leche que apenas tiene cacao, pues no nos va a pasar claro. nada. Es igual que el ajo, la cebolla, son tóxicos, las uvas en grandes cantidades. Es verdad. Pues una vez oí la historia de un gran danés, oh, que precioso, los grandes daneses, que fijaos lo grande que es un gran danés, que vivía en un viñedo y, y se comía las uvas. <laughs> y tenía un problema médico, se intoxicó porque se comía las uvas, era su, su afición. Y cuando hablamos de buscar la comodidad, claro, ahora, cuando yo era pequeña... España, en los pueblos, yo soy de un pueblo, no existía la gente, no vacunaba a los animales, no tenían cama, no los sacaban a pasear. Creo que no era el concepto de mascota, ha cambiado ese concepto sí. de mascota como amigo o como hijo, incluso. Sí, es algo parte de la es, familia, es algo posmoderno. Sí. Antes los animales tenían un rol distinto se desquería se trataba bien sí. pero no no ocupaban ese puesto que ocupan no. ahora de... de hecho en mi pueblo todavía puedes ver algo que es muy irresponsable y es que en lugar de sacar al perro importante se dice sacar al perro eh, a pasear pero también sacar al perro a hacer sus necesidades pues frecuentemente abren la puerta abrían la puerta siempre era así el perro salía hacía sus cosas en la calle, volvía, nadie se ocupaba de recoger ni de limpiar. Bueno, es, pero es una alegría tener un perro autónomo. Eh, ¿no? Sí, pero no para los vecinos. Este tipo de perros de pueblo, que seguramente habéis visto, que se tenían antes en los pueblos pequeñitos, generalmente muy útiles para comerse pequeños o para matar pequeños roedores o alimañas que pudieran estar en la casa se llaman eh, normalmente eran mestizos, es decir, antes hemos hablado de las razas, pues eran mezcla. Mestizos, mil leches, se le llama también. Mil en leches, España. es verdad. Sí. Hacía muchos años que no escuchaba esa palabra. Hmm. Y ahora, lo que estaba hablando de esto porque quería hablar de ahora esto. <laughs> ahora eh, los cuidamos y tenemos objetos en la casa para su comodidad. Por ejemplo, una cama. Una cama. En el caso de algunos bueno, perros, les mantas. Pone, les ponemos collares. Claro. claro. Vamos. Pero en el caso de algunos perros, mantas. Perros que tienen pelo corto, como el mm. chihuahua, por ejemplo, en invierno. ¿No? Eh, el collar que estabas. El collar, ¿no? sí. No, donde el suelemos... La correa con lo que los paseamos. Pero decir... incluso en el collar tenemos el nombre, un código QR con tu teléfono, no, sí. todo tipo sí. de modernidades. Para los gatos en casa tenemos un rascador, que es ese juguete, ya sea de cuerda, de madera, incluso de cartón, para que el gato se rasque las uñas sí. y no marque los. ¿Os acordáis de marcar? Que antes hemos dicho que era cuando el perro hacía como que mordía. Pues en el caso de los gatos, marcar es cuando eh, arañan un mueble o incluso orinan en alguna parte de la casa para marcarlo como su sí. territorio. Sí. Que en ese sentido también se puede usar en perros, marcar. Uh -huh. Y los juguetes, ¿no? Tenemos todo tipo de estupideces para los animales. Cuando lo que más le gusta es un, un cartón, un trozo de cartón. Una caja. Pasa igual con los niños, eh. eh sí. Es verdad. Iba a hablar de los objetos para sacarlos. En el caso de los perros, ya hemos mencionado, mencionado collar. Correa. Correa correa extensible. extensible. No os recomiendo que la uséis, muy mala idea y peligrosa. La correa extensible es la que puedes hacer más larga, más corta, con un perro que sea muy inquieto, que te tire mucho, bueno, con, con un perro que se asuste incluso. Para primero decir que yo soy adiestrador, ¿eh? aunque no me dedico profesionalmente, pero sí soy adiestrador. Más que nada porque dirán, ¿y este quién es? Para decirme que claro. lleve correa extensible. Sí. Llevad lo que queráis. Es adiestrador, pero además, como vive en casa, pues por eso está aquí. Llevad lo que queráis, pero yo no os la recomiendo. Pero... Uh -huh. eh, arnés. El arnés, que es el que ocupa. Necesitan las cuatro patas, ¿no? Para ponerlo. Sí, arnés. Como también se usa, por ejemplo, arnés de escalada, a lo que usamos las personas para, para escalar. Sí. Es decir, es como un, una estructura de. Cordaje que se ajusta al pecho o a la cadera. Sí. Arnés. Y algo muy útil que yo he usado con mi perra cuando era más pequeña y tú, ¿Mm? con tus perros, que se pone aquí en la boca y eh, impide que el perro pueda tirar demasiado. Sí, es una herramienta de adiestramiento. Lo que pasa es que no sé si tiene un, un nombre específico. El nombre comercial, que creo que viene de la marca, es Halti. Exacto. Que es un una básicamente una cinta de tela que va atada a la correa y que al estirar cierra la boca uh -huh. del perro. No confundir con un bozal. Un bozal es una estructura que cubre totalmente el hocico del perro para que no pueda morder. Es diferente. Sí. El bozal hmm. para que no pueda morder y para que no pueda comer cosas. Hay gente sí. a la que yo veo llevar siempre bozal y no son perros Peligrosos, simplemente es que comen todo lo que hay en el suelo, ¿no? Sí. Pasa mucho en Tinder también eso. ¿eh? <laughs> Seguramente elimine eh, este comentario. No, 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 no. Con respecto a situaciones divertidas y graciosas que hemos tenido con nuestros gatos y perros. Bueno, yo he tenido una escatológica que recuerde. Escatología. O algo escatológico, en español es referente a deposiciones, heces. Caca. Mierda. Mierda. O, curiosamente, también es la ciencia que ¿Sí? estudia todo lo referente al fin del mundo, relacionado con apocalipsis. Sí, cuidado, tiene dos, dos significados. Sí, dos. Es como bizarro, ¿no? Bizarro, bizarro puede significar algo épico, heroico, grandioso Y luego puede significar algo grotesco, sí, escatológico Pero esto creo que es un significado relativamente nuevo en español No estaba aceptado antes El negativo El negativo, exacto Es como el reggaetón, cosas que van dominando la... Bueno, entonces mi perrita era pequeña Y tenía mala tripa el buche, los intestinos... Y recuerdo en una calle peatonal... Claro, mi, aunque era pequeña, era una mastina. Así que debía pesar ya 10 kilos. Vamos, tenía espacio en, la, en las tripas. Y recuerdo pararse con una, en una calle peatonal atestada de gente... Y echarlo todo. Todo, todo. Y la gente me miraba, claro. No, era, no era algo que pudiera recogerse con una bolsa. Así bueno, que... de hecho, mi historia que iba a contar... Con mi perra es una historia bonita, es graciosa. Eh, cuando mi perra, en, en el vídeo sobre el pasado, uh, habló sobre, sobre su vida, mi perra nació en Pennsylvania, en Estados Unidos. El, y, donde el conde de Donde el conde Drácula. <laughs> y eh, cuando era pequeña, eh, estábamos en un barco dentro del río del Susquehanna River, eh, no sé si hay alguien de Pennsylvania viendo esto. Y entonces eh, estábamos en, el, en un barco y sabéis que cuando un barco quiere pararse, eh, lanza, la persona en el barco lanza el ancla y eh, cuando ella vio que lanzaba el ancla, ella salió detrás como si fuera una pelota que le tiras. Se hundió en el río, imaginaros un río con barcos pasando, ella era más o menos así, tenía tres meses, se hundió en el río, salió a flote, salir a flote es cuando después de hundirte en el agua sales a la superficie y de repente dijo, oh, esto, esto me gusta y entonces descubrió que le encantaba nadar. Empezó a nadar, a nadar, a nadar, se olvidó del ancla <laughs> y yo tuve que tirarme al río, los barcos eh, gritándome. ¿Qué haces? ¿En qué mes será esto? Eh? Eso fue, eso fue agosto-septiembre. Ah, bueno. Claro, la gente gritando y yo quería atraparla hasta que la conseguí. Si hubiera atrapar... sucedido en, en febrero, la perra seguiría nadando. Ahora seguiría mismo, no se habría tirado al río. Eh. <laughs> No me gusta el frío, no me gusta el frío. Y bueno, Fernando, hasta aquí con nuestro vocabulario sobre mascotas. Muchas gracias. A ti. Eh, muchas gracias a, a nuestro monito pequeño. No olvidéis escribirnos a ver qué nombre os gusta. De momento estamos llamándolo Bandido. Bandido. Como siempre. En sí. honor a, a la canción de Miguel Bosé. Es verdad, pero eso es para otro podcast. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video, en el que sabes de qué vamos a hablar. Mm. Vamos Sorprenda. a hablar de todas esas expresiones en las que usamos animales. Oh. ¿Sí? ¿Te quedas Madre con nosotros? How was it? I highly recommend you to go now to my website, fluentinspanish.org. And make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast and then listen again and read. There are different ways to do it. You choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish.